Los carnavales se apuntan al carro de las nuevas tecnologías de la comunicación. Ya existen varias páginas para vivirlos de una forma diferente. No te quedes sin saber cuáles son. Tenemos una comunidad de carnaval en la que los usuarios van a poder subir los vídeos de sus chirigotas, de sus agrupaciones de carnaval, de cualquier pueblo de Andalucía y compartirla con el resto de usuarios de la comunidad. Vamos a compartir la experiencia de un grupo de estudiantes chinas que han decidido completar sus estudios en el Centro Internacional de la Universidad de Sevilla. Soy extranjera y aquí no hay muchas chinas, por eso la gente por la calle me mira con una mirada curiosa o extraña o algo. La crisis ha puesto en marcha una serie de negocios que ya tenían una amplia tradición en otros países europeos, los de cosas usadas o recicladas, un negocio que quiere ser sostenible. La materia prima intentamos que sea ecológica, natural, con poco uso de tintes, con poco uso de embalajes en toda la cadena de producción y al mismo tiempo que sea socialmente sostenible, es decir, que estén hechas en condiciones de trabajo justas para los trabajadores que las hacen y que respeten también el sitio donde han sido creadas. La obesidad infantil se ha convertido en un serio problema sanitario que puede acarrear consecuencias en el futuro. La mala alimentación y la falta de ejercicio detrás del sobrepeso. Olvidarse por completo de las bebidas dulces, de los zumos, refrescos y demás. Hacer ejercicio, que los niños corran, que salten, que bailen, que brinquen y comer en familia. Te acercamos al Parque Tecnológico Cartuja, ubicado en Sevilla, donde se reúne en un mismo entorno economía, cultura, turismo y ocio. Para los jóvenes de hoy en día, Internet y las TIC no suponen ningún misterio. Conocemos a Javier Santos, un joven programador de tan solo 17 años. Ya estamos en carnaval. Gracias a las nuevas tecnologías y las aplicaciones móviles, podrás vivir estas fiestas estés donde estés. Además, os contaremos cómo puedes arreglar el móvil si se moja. Puertas de Sevilla, en un emplazamiento excepcional, se encuentra el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, un espacio de excelencia a disposición del Sistema Andaluz de Conocimiento que reúne en un mismo entorno economía, cultura, turismo y ocio. Para explicarnos mejor en qué consisten los secretos de este parque, hemos quedado con Ángeles Gil, la directora general del Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93. Hola Ángeles. Buenos días, Alicia. Encantada de recibirte. Encantada. ¿En qué consiste el Parque Científico Tecnológico Cartuja? Cartuja es un lugar de excelencia en el que conviven 350 instituciones, trabajan más de 15.000 trabajadores y tiene una actividad económica de más de 1.900 millones de euros. ¿Cuál sería la principal diferencia entre este parque y el resto de los parques de Andalucía? Tiene grandes diferencias. Pero yo especialmente me gusta presumir de que el empresariado que está aquí es un empresario endógeno. Ha nacido del conocimiento de la Escuela de Ingenieros, son empresas ya fuertes, familiares, que han basado todo su desarrollo en la innovación y en la competitividad basada, como te digo, en el conocimiento, la transferencia de tecnología, cosa que no es normal en los parques, que la mayoría de ellos funcionan con multinacionales. ¿Cuáles serían los principales retos de cara al futuro del parque? Para mí el reto es liderar el proceso de cambio de la economía.
tenemos que pasar a una economía basada en captar, generar y transferir conocimiento, y que ese conocimiento se traduzca en producción, para que después haya una competencia no en un mundo local, sino en un mundo global. Una de las spin-off que ha nacido al abrigo del parque es iCinetic. iCinetic es una empresa que hace software, hace aplicaciones software, pero de una forma especial. Nacemos de la Universidad de Sevilla, somos una spin-off, es decir, un grupo de investigación que monta una empresa, y de esa forma especial que decía antes, en la cual hacemos software, es porque lo hacemos de forma automatizada. Es decir, tenemos un producto que se llama RadarC, que genera software, hace aplicaciones como si fuera de una forma industrializada. Es el símil de pasar de la revolución industrial a la época artesanal, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Asimismo, y gracias a las enormes posibilidades de interrelación empresarial que ofrece Cartuja, iCinetic consigue desarrollar aplicaciones como la app oficial de la revista de moda Vogue en un entorno único, el que ofrece la tecnoincubadora Marie Curie. Uno de los pilares de este parque es el Círculo de Empresarios Cartuja. Aquí nos espera su presidente. Hola, Beltrán. Buenos días. ¿Cómo estás, Alicia? Encantada. Igualmente. Bueno, cuéntame, ¿qué es el Círculo de Empresarios Cartuja? El Círculo de Empresarios Cartuja, pues como su nombre dice, es una asociación, un círculo donde se ubican las principales empresas que están aquí en el Parque Científico y Tecnológico de Cartuja. ¿Cuál sería la misión del Círculo de Empresarios Cartuja? La principal misión, pues desarrollar todo el potencial de los que estamos aquí, tanto profesional como empresarialmente. ¿Qué retos de futuro son los que os habéis marcado? Retos concretos, pues uno, en la situación ahora mismo que hay de una larga crisis, pues servir de alguna forma de acicate y de fomento para que entre todos vayamos abordando nuevas iniciativas, nuevas actividades. Entonces pensamos que como entorno de pruebas para proyectos de innovación tenemos un entorno privilegiado, y ese sería el principal reto que tenemos ahora mismo de cara al futuro. Junto a la necesidad de interrelacionar a las empresas del parque y la relación de las mismas con la administración, la tercera gran línea de actuación del Círculo de Empresarios Cartuja es la promoción exterior, una tarea que tiene muy bien interiorizada Anafocus. Pues Anafocus es una empresa que surge en 2004 como spin-off del Centro de Microelectrónica de Sevilla, que pertenece al CSIC y de la Universidad de Sevilla. Nos dedicamos al diseño de circuitos integrados, y en particular al diseño de circuitos que se utilizan para captar imágenes, sensores de imagen. Y lo que queremos es que progresivamente el negocio asociado a la producción de chips crezca de forma geométrica y consiga multiplicar los beneficios de la compañía. Otra de las grandes diferencias de este parque tecnológico con respecto a los demás es el número tan importante de centros de investigación que acoge. El CIC Cartuja es uno de estos centros. Se trata de un centro de investigación científica centrado en las áreas de bioquímica vegetal, química y ciencia de materiales. El centro de investigación científica podemos decir que es la base, es decir, la ciencia, cuando muchas veces se habla entre la división entre ciencia básica y ciencia aplicada, a mí particularmente, y coinciden conmigo muchos científicos, no nos gusta demasiado, creo que decir que la ciencia eso no es, y no hay ciencia básica ni ciencia aplicada, sino simplemente ciencia que aplicar. Con lo cual nosotros podemos decir que estamos en la base de esa pirámide, en el sentido de que creamos conocimiento y nuestros descubrimientos se ponen a disposición de la sociedad, a disposición de las empresas para que lo utilicen. Entonces la gran ventaja de un parque científico tecnológico como este es tener a las empresas ávidas y listas para usar esa investigación, los resultados de esa investigación que se hacen en nuestros centros. Como hemos visto, se trata de un trabajo colaborativo que hace que todo el esfuerzo empresarial que se hace en la isla se traduzca en progreso económico, cultural y social. Así se trabaja en el parque y yo creo que ese ha sido el éxito de nuestro parque. Ese trabajo en red, ese esfuerzo por seguir adelante en cada momento con la innovación, la competitividad, y está en el punto más alto de la vanguardia de la economía andaluza. Y es que, como en la mayoría de los casos, la unión hace la fuerza. Las redes sociales como Facebook tienen un papel muy importante en nuestras vidas. Para unos puede ser solo una opción de entretenimiento personal. En cambio, para otros son unas herramientas muy útiles para sobresalir en un mundo cada vez más competitivo.
te puedes crear un perfil profesional y te puede abrir puertas con futuros empleadores. En cualquier caso, actualmente casi todo el mundo está presente, si no en todas las redes sociales, al menos en la más famosa y que cuenta con más usuarios, Facebook. Por ello, te interesa saber que dos investigadoras de la Universidad de Granada han creado un software que permite que las personas con discapacidad visual puedan usar esta red social. Según las diseñadoras de este software, hasta el momento solo existían redes sociales creadas específicamente para personas con discapacidad visual como Blink World, pero no hay ningún otro programa que permita la adaptación y, por tanto, una mayor usabilidad de este tipo de redes sociales a través de lectores de pantalla. Antes de realizar el estudio, las investigadoras demostraron la baja accesibilidad de Facebook a través de unas tareas llevadas a cabo por medio de un lector de pantalla. Las pruebas se realizaron en tres tipos de usuarios: personas sin ningún tipo de problema visual, sujetos con discapacidad visual severa y conocimiento avanzado en lectores de pantalla, y con el mismo tipo de discapacidad visual, pero que eran principiantes en el uso de estos sistemas de lectura. Una vez obtenidos los resultados de la ejecución de estas tareas, las profesoras analizaron distintas maneras para poder mejorar la accesibilidad de la aplicación web en Facebook a través de una modificación del código fuente sin cambiar su comportamiento esencial. Gracias al desarrollo de software de este tipo, se facilita el uso y acceso a la web 2.0 de las personas que tienen cualquier tipo de discapacidad visual. ...17 años, de Sevilla, estudiante de segundo de bachillerato en los Salesianos y futuro ingeniero informático, emprendedor y apasionado de las nuevas tecnologías e Internet. Su nombre es Javier Santos. Javier, ¿tu interés por las nuevas tecnologías y por Internet cuándo empieza? Nace a eso de los 8 o 9 años, cuando yo recibí mi primer ordenador. A mí la verdad que eso me encantó. Vi una pequeña, la ventana MS-DOS esta que se ve con un fondo negro y la pantalla es en blanco, las letras en blanco. Y a mí la verdad que eso me apasionó, me encantó bastante. Y a partir de ahí, a través de que llegó también internet a mi casa, ya empecé me compré un libro y empecé a desarrollar. Y es cuando empecé mi verdadera afición por los ordenadores. Y de forma autodidacta empieza a aprender y a desarrollar código en HTML. Yo lo primero que hice fue descargar algunos ejemplos y yo veía, uff, leche, esto es complicado, esto no es fácil. Pero a través de internet yo me basaba de unos tutoriales que encontraba, me agarraba por internet. También el inglés es importante, también ves en inglés como en español, y ves los tutoriales que tú crees que te pueden servir. Y ves viendo los niveles de principiante y cada vez un poquito más, y al final pues acaba aprendiendo, ¿no? Es posible. Cuando desarrollas tu primer programa, tu primer software, ¿qué edad tenías y este software de qué trataba, qué hacía? Pues tendría unos 13, 14 años. En verdad yo estaba haciendo algunas prácticas ya con algunos programas, pero el que realmente, el que fue para el público y el que más le dediqué, fue un programa que se llamaba Emulator y permitía emular consolas para jugarle del propio ordenador. Como a mí me gustaban las consolas, pues entonces pensé que eso era una buena manera de ponerlo en práctica, de hacer algo que a la gente le gustase y que no existía. Con tan solo 16 años, Javier decide emprender y desarrollar un nuevo programa, FAMASC, con el fin de ofrecer soluciones a los problemas de las personas que buscan adentrarse en el mundo tecnológico. Está destinado a empresas o pequeñas empresas que o quieran darse a conocer o ya se han reconocido, y lo que hace es ayudar mediante entrevistas a otras personas que quieran iniciarse en el mundo del emprendimiento o de los ordenadores, que les sirvan estas entrevistas para poder ponerse en marcha. No solo desarrolla software, sino que también tiene su propio blog personal sobre tecnología, Teusoft, que ha sido premiado como mejor blog de Sevilla. Puse en marcha hace unos años mi propio blog, donde hablaba sobre nuevos lanzamientos, nuevos programas, nuevas aplicaciones web que a mí me llamaban la atención. Entonces pues empecé a escribir un blog y con unas entradas que regularmente iba redactando.
A menudo, Javier es invitado para dar charlas o conferencias como esta que ofreció hace unos días en Tec Sevilla. Pues cuando me llaman para hacer una charla o me lo proponen, la verdad que al principio no sabes qué pensar, no dices, uff, me voy a poner arriba de toda esa gente, pero luego lo vas practicando, vas mirando los diálogos, qué puedes hablar y la verdad que es un momento que es muy importante y además se vive pocas veces y cuando estás arriba, los nervios, son muchos nervios los que se sienten, pero al final pues, se suele llevar bien. Este joven de 17 años dedica gran parte de su tiempo libre a investigar y desarrollar nuevos proyectos. Pero como a cualquier chico de su edad, también le gusta salir con sus amigos. Aunque tenga 17 años y bueno, haga estas cosas, me considero normal. Lo único que en vez de dedicarlo pues, a jugar al fútbol, por ejemplo, en mi tiempo libre, pues lo he dedicado a los ordenadores o a programar. La relación con mis compañeros es buena, la verdad. Nos llevamos todos bien, es una clase competitiva que, bueno, todos al final somos compañeros y, bueno, nos llevamos muy bien. Soy una persona tímida, pero la verdad que a los amigos, los que mejor me llevo, sí que le comparto un poco lo que yo hago, los logros que voy consiguiendo, mis objetivos, y se lo voy contando, la verdad. A ellos les gusta, les interesa, y entonces no hay problema. El tiempo libre lo dedico mitad a mis ordenadores, la informática, y mitad también salir. Los fines de semana pues también o redactar o salgo un ratillo con mis amigos, bueno, con mi pareja, salgo, lo voy combinando en ambas cosas. Aunque Javier ya programa y es un defensor del aprendizaje autodidacta, reconoce que cree que es necesario ir a la universidad. El año que viene comenzará su carrera de ingeniería informática. Siempre me ha llamado la atención Bill Gates y Steve Jobs, que ellos dejaron los estudios, pero todos lo aprendieron de manera autodidacta. Y yo creo que eso es lo que a mí me gusta, llevarlo a través de la forma autodidacta a los ordenadores. ¿Quieres estudiar informática? ¿Qué esperas tú de la universidad? Espero tener más base. Aunque sea de informática, también, hombre, se aprenden otras asignaturas que también, posteriormente, para un mundo laboral, pues, también es importante tener la carrera. Su próximo reto es aprobar el bachillerato, la selectividad e ir a la universidad, pero sin dejar de innovar y desarrollar nuevos programas e ideas. I wear my heart upon my sleeve like a big deal. El móvil nos acompaña a todas partes, por ello es muy normal que le pueda pasar cualquier tipo de accidente. Si, por ejemplo, se te cae un vaso de agua y se te moja, tranquilo, no vas a tener que tirarlo. Por extraño que parezca, el agua casi nunca estropea de inmediato un aparato electrónico. Eso sí, debes darte prisa y limpiarlo lo más rápido posible. Hoy te decimos cómo hacerlo. Si tu primera intención es secarlo con el secador, no lo hagas. Puedes dejar sin funcionamiento los circuitos electrónicos. Lo primero que debes hacer es desmontar tu teléfono móvil pieza por pieza y retirar inmediatamente la batería. Esta es la parte más importante del aparato. Si esta está más de 30 segundos en contacto con el agua, es posible que ya no tenga arreglo. El segundo es secar cada una de las piezas utilizando papel absorbente o algodón. El tercer paso es poner las piezas en una toalla y colocarla bajo la luz directa de una lámpara. Déjalo al calor de la luz durante una hora aproximadamente. El cuarto paso a seguir es llenar un recipiente de cocina con arroz crudo. Mete las piezas del móvil en el arroz. Es un cereal muy absorbente que librará a los circuitos de la humedad. Espera durante al menos 12 horas a que el arroz haga su trabajo. Una vez pasado ese tiempo, podemos sacar las piezas y volver a montarlas. Si tu móvil se moja en la playa con agua de mar, debes lavarlo primero con agua destilada. A continuación, debes pasarlo por agua de nuevo para eliminar toda la sal de cada pieza antes de hacer los pasos anteriores. La sal puede ser muy corrosiva para los componentes electrónicos de tu teléfono. Ahora ya sabes lo que tienes que hacer si se moja tu smartphone. De Brasil a Tenerife, de Venecia a Milán y de Nueva York a Cádiz.
Las nuevas tecnologías e internet hacen que la magia del Carnaval de Cádiz pueda sentirse en todos los puntos del planeta. Hoy usamos algunos consejos para que puedas sacarle el máximo jugo al carnaval cuando este te pilla lejos. Hay muchas formas de vivir el carnaval. Lo puedes hacer asistiendo a los concursos, actuando en ellos o disfrazándote. Pero cuando el carnaval te coge en lugares donde no se vive con tanta intensidad como en nuestra tierra, la cosa es más complicada. Gracias al poder de las nuevas tecnologías e internet, cada año se está conformando con más fuerza una nueva forma de vivir el carnaval. ¿Qué yo? No sé. ¿Qué pasa, tío? Eso digo yo, que me he tenido enterado de lo de la babucha de oro por la prensa, tío. ¿Ha enterado? Claro. Está bien, tío. ¿Y por qué no me lo habéis mandado a mí, tío? Que yo, el tiempo, tío. Se nos ha ido el coco y no hemos tenido tiempo de decirte. Que yo, pues yo traigo aquí el portátil. ¿Tenéis la wifi en marcha? Claro. Vamos a actualizarnos. Venga, perfecto. Venga, tío. Vamos a ver. Así de fácil. En cualquier momento y en cualquier lugar, José Carlos Mandado, un carnavalero de pro, te acerca desde su portal carnavaldecadiz.com todos los entresijos de estas fiestas. Lo que queremos es primero que cualquier aficionado pueda expresar su opinión sobre una actuación en concreto de una agrupación. Para eso tenemos el foro, donde hay cerca de 9.000 personas registradas y cada uno pues va exponiendo qué es bueno o qué malo ve de cada actuación, ¿no? Sin duda, un trabajo que necesita mucha dedicación. Pero ¿cómo surgió este proyecto? Nosotros nos dimos un poco de bruces con el tema de internet. Estábamos trabajando en otro campo. Y nada más que ver la operatividad de internet, se nos ocurrió que el carnaval de Cádiz era algo que necesitaba de internet y internet necesitaba del carnaval de Cádiz. Y desde entonces, de esto ya hace 15 años, venimos trabajando sobre el tema. También en estas fechas se encuentra a pleno rendimiento la web carnavaleando.com. Pues ofrece desde información sobre las entradas del Falla, información sobre Cádiz, el carnaval de Cádiz 2013, 2012 y otros años. Incluye un foro para que el usuario pueda contactar con otros usuarios, vídeos callejeros de las agrupaciones callejeras, agrupaciones oficiales, vídeos de la cabalgata, incluye información de otros carnavales de Andalucía. Hay muchas páginas que están funcionando, que aguantan durante todo el año, pero no actualizan tan diariamente. Entonces creo que la gran diferencia es la actualidad, la constancia y intentar estar informando de todo y en último minuto. Asimismo, y con la idea latente de traspasar las fronteras del carnaval, el Ayuntamiento de Cádiz se une a la iniciativa web. Y hemos creado una página exclusivamente de Carnaval de Cádiz, donde pues tenemos todos los archivos de los años anteriores y sobre todo todo lo relacionado con el Carnaval de Cádiz 2013. Intentamos que sea una página muy sencilla, muy intuitiva y sobre todo muy participativa, donde cualquier ciudadano puede saber y conocer lo que está pasando en torno al carnaval de este año. Especial protagonismo cobran también en estos tiempos las apps sobre carnaval. Hemos creado una aplicación donde vienen todos los vídeos de años anteriores también, todo lo que son los del carnaval en directo de este año 2013 y cualquier información que tenga que ver con el carnaval, pues lo podemos tener en un bolsillo, lo podemos tener en el teléfono. El carnaval cada vez tiene mayor atracción, cada vez tiene un mayor número de seguidores y seguro que la aplicación va a permitir que esas personas que no están en la ciudad de Cádiz y que están en el entorno y en cualquier parte del mundo pues puedan ir conociendo lo que pasa en torno al carnaval. Conscientes del ritmo frenético con el que crece la afición al carnaval y del creciente protagonismo en las fiestas de las nuevas tecnologías, los carnavaleros también se unen a este boom. Hemos quedado ni más ni menos que con el Canijo de Carmona, uno de los chirigoteros más famosos del Carnaval de Cádiz. Él nos va a contar cuál es su experiencia en la red. Dejarse la mierda y que Dios lo bendiga, sin rencilla, sin ningún rencor, sin deuda, que me adeuda, déjame el sudor, porque mucho más... Pioneros en el mundo de la red, así podríamos definir la web de la chirigota del Canijo de Carmona. Lleva ya unos añitos en carnaval. ¿Cómo ha cambiado el carnaval desde la irrupción de la tecnología? Pues mira, además fuimos la primera chirigota así conocida de Escalana Cádiz que tuvo una web y te puedo decir de los principios ha evolucionado bastante. Al principio era una cosa que ocasional, donde había muy poca gente, nos conocíamos, no había más de 40 o 50 personas con el tema carnaval y red, pero hoy en día, pues por ejemplo, yo tengo más de 26.000 seguidores en Twitter. Quiere decir que te da una difusión, te da una visión a la gente, tanto de tu ocupación como de ti, que bueno, que merece la pena, al final pues está muy bien. ¿Cuáles serían los beneficios de la tecnología con respecto al mundo del carnaval? Pues sobre todo un contacto muy cercano, prácticamente diario,
de lo que las agrupaciones hacen, de su repertorio, de las novedades, de las actuaciones, dónde cantamos, en qué sitio, si es pagando o si es gratis. Ese contacto cercano al aficionado del carnaval pues le gusta mucho, porque al final nos conocemos casi todos y hacemos una red social que nos sirve para mucho, incluso para buscar un contrato. Este afán por adaptarse a los nuevos tiempos es lo que ha motivado la decisión de darle una nueva imagen a la web. Ya decidí darle un cambio radical a la página e intentar siempre tenerla unida a las redes sociales, a Twitter y a Facebook, y aparte también intentar que sea lo más social posible, por ejemplo también que tenga la cosa de que la gente pueda interactuar con las actuaciones. Y en definitiva también el tema de la tienda online o el blog oficial, que también que lo hemos abierto en esta nueva página. Precisamente esa interacción con el usuario es la que se persigue desde la cobertura del Carnaval de Cádiz, que se va a hacer desde Canal Sur. Con respecto a otros años, lo que hacemos es que ampliamos nuestra cobertura de Carnaval, siendo más sensibles a las redes sociales, a la participación de los usuarios. Y luego también tenemos una comunidad de carnaval en la que los usuarios van a poder subir los vídeos de sus chirigotas, de sus agrupaciones de carnaval, de cualquier pueblo de Andalucía, y compartirla con el resto de usuarios de la comunidad. Pero, ¿se puede vivir el carnaval cuando estamos lejos? La respuesta es simplemente sí. Las nuevas tecnologías se han ido acoplando muy bien a todo lo que es el carnaval, permite conocer el carnaval muy bien desde este tipo de instrumentos, desde las aplicaciones, desde la web, sobre todo a través de los vídeos. Al mismo tiempo que se están viendo las actuaciones, la gente está comentando, hace referencias a agrupaciones del pasado, hacen referencia a personas famosas del carnaval, y se aprende mucho y se vive el carnaval no igual que estando allí, pero se puede llegar a tener una experiencia de carnaval muy, muy aceptable. Ya estamos listos, por tanto, para vivir un nuevo carnaval, el que nos brinda las innumerables posibilidades que ofrecen Internet y las redes sociales. La verdad que estamos hartos de segunda y contrato. Nada como día, nada como día, nada como día, nada como tiro. Entrevistamos en unos minutos a Joan Antoni Melé, un agitador de conciencias y un referente para el cambio de modelo financiero. Su banco, alejado de la especulación, busca inversiones en proyectos de naturaleza social y sostenible. Los delegados y delegadas de Comisiones Obreras de Andalucía apuestan en esta nueva etapa del sindicalismo por la unión con otras fuerzas ciudadanas y de la sociedad civil. Su objetivo, defender a los trabajadores. En el programa de hoy volvemos otra vez a Cádiz, pero en esta ocasión para comprobar cómo los carnavales son una fuente importante de ingresos que habría que potenciar, no solo en estas fechas. Es la clave para abrir la puerta de diferentes culturas. Quiero hacer unas cosas para desarrollar la amistad entre España y China. Que la acuicultura sirva para dar un reposo a esa actividad extractiva que es la pesquería, que sirva o que debiera servir también para nutrir a nuestros océanos. Ese era uno de los objetivos en inicio de la acuicultura también, no solo producir, sino contribuir a la repoblación del medio natural. Cuando hablamos de crisis, yo siempre pregunto, ¿pero de qué crisis estamos hablando? Porque claro, todo el mundo ahora está asustadísimo por la crisis, porque está todo el mundo en el paro. Pero se olvidan de que hay 3.000 millones de personas que darían la vida por ir al paro. Y esta gente no se ha acordado a nadie. Pues la crisis, pero ¿cómo es que no estábamos indignados por la crisis hace 5 años?
vamos a hacer el ejercicio que os he repartido, ¿de acuerdo? Por favor, igual que la semana pasada, habláis en español alto y participáis, ¿de acuerdo? Roxana, el mismo sujeto. Ok, me da pena no comprar ninguna cosa. Vale, me da pena no comprar. Al principio, lo más difícil para nosotros, cada uno, es idioma, porque no podemos expresarnos muy correcto y a veces no, la gente no nos entiende. Es muy molesta. ¿Os habéis acostumbrado un poquito al cambio horario? ¿A las costumbres españolas, sí? ¿A qué hora cenáis? Eva, ¿a qué hora cenas? A las 11 de la noche. Te has acostumbrado muy bien, ¿eh? Me parece el español podrá ayudarme a buscar un trabajo con salario alto. Luego volví a China para terminar mi universidad y además después volví aquí y aprendí más. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya está. Lo has hecho muy bien. ¿Y cuál es el principal perfil de la gente que viene aquí desde China? Ellos tienen entre unos 18, 20 añitos y la mayoría han estudiado español allí en China. Han estudiado algunos, están haciendo la carrera de español allí. Vienen aquí un año, cursan conmigo un año de español y regresan a China a continuar allí sus estudios universitarios y ya continúan allí trabajando o vuelven a España para hacer un posgrado. Eso es un perfil. El otro perfil es el que acaba de terminar la secundaria allí en China, siempre especializados en el español. Vienen aquí, hacen este curso, digamos, que les sirve de integración para integrarse y continúan en la Universidad de Sevilla estudiando cualquier grado. Digamos que hay un interés creciente de la comunidad de China, del país de China, en estudios hispanos. Fundamentalmente también China tiene mucho interés en el ámbito de Latinoamérica, por cuestiones económicas, y España en este sentido hace un buen puente con Latinoamérica. En la Universidad de Sevilla tenemos programas específicos para que alumnos procedentes de China se incorporen, ¿no? A raíz de ese acuerdo o ese reconocimiento entre España y China, los alumnos que allí hagan lo que es la selectividad en China, que se llama el Gaokao, pueden acceder a un reconocimiento a través de la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia, y acceder a las distintas titulaciones, siempre y cuando tengan un nivel A2 de conocimiento de la lengua española. Hola. 你也太自然了吧你。Ya tengo 20 años y lo más importante es estudiar y por eso dejo de mi familia, de mis amigos y vengo a España para mejorar mi expresión oral y estudiar y además me gusta Europa y quiero viajar por toda Europa. Comenzamos a la tierra. Es que nunca he ido a Europa y España tampoco. Solo he conocido a España por las películas. Y ya yo sé que no es en la España realidad. La persona. Es que soy extranjera y aquí no hay muchas chinas. Por eso la gente por la calle me mira con una mirada curiosa o extraña o algo. ¿Eso para mí? No, para sí, nosotros. Sí, porque yo ya me he estado picando mientras. No. Sentaros como siempre nos sentamos. Ya hemos comido. ¿Ustedes habéis comido? Sí. No. La dueña es muy amable a nosotros. Y sus hijos también tienen 20 años o 21 años, como nosotros. A veces
cocinamos juntos y comemos juntos. Y la dueña cocina muy bien. Cada fin de semana nos invita a comer. Mi hijo intentando comer con los palillos. Se le caerá. Digamos que al ir a otro país, primero tiene que enfrentarse a una cultura, a un idioma diferente, tiene que ir a comprar pan, tiene que ir a cualquier cuestión lúdica, y ahí va adquiriendo un conjunto de destrezas, de competencias, de habilidades, que es lo que hace la movilidad especialmente interesante, ¿no? Porque por mucho que uno estudie, entiendo, español en China, lo mismo que venir a practicar el español aquí. Nos cuentas un poco de ti, no sé, tú ahora mismo estás aquí viviendo, ¿cuánto tiempo llevas y qué es lo que haces ahora? Que llevo un año y pico aquí estudiando, antes en español solo, pero ahora sí estudio en contabilidad y finanza, y también estoy practicando en Sevilla Fútbol de Club, porque me gusta mucho el fútbol. Ajá. Por eso estoy aquí. Que con Cuba, el idioma muy bonito, como hay femenino, masculino, se cambia las cosas. Así que me gusta mucho, aunque es muy difícil para hablarlo, pero sí me gusta mucho. Por ejemplo, me cuesta mucho trabajo hablar sobre el pasado, ¿sabes? Y las palabras irregulares, y también tengo que cambiar femenino, masculino, verbos, muchas cosas. Da hen yo. Gracias. Yo hao. También vivo con españoles, así que puedo hablar más y con más tiempo practicando, hablando cosas. Y también puedo salir con la gente, o por ejemplo, que en la calle tomar una cerveza o café y puedo hablar con la gente, a practicar más. De intercambio, porque quedamos cada dos o una o dos veces a la semana para hablar esa cosa. ¿Qué significa? Sí. ¿Qué significa? Retenerlo. Volver a tener. Intento que explicar más nuestra cultura, nuestras cosas a mi amigo, a la gente que conozco, para que se vea mejor toda la China. Creo que el lenguaje es la clave para abrir la puerta de diferentes culturas, pues yo creo que puedo hablar chino y español, pues quiero hacer unas cosas para ayudar a los comercios, negocios o desarrollar la amistad entre España y China. China antes de la revolución sí respondía muy bien a los tópicos que nosotros conocemos, pero ha cambiado en los últimos años un montón, y quizás ese cambio no ha llegado todavía aquí, no los conocemos realmente. Para nosotros China, la idea que tenemos es muy antigua. La China moderna, la de los jóvenes chinos que vienen aquí, no la conocemos todavía. Yo pensaba, como todo el mundo antes de empezar a trabajar con ellos, que son muy serios, muy fríos, muy distantes, introvertidos, y para nada, me han enseñado que son todo lo contrario, que pueden llegar a ser todo lo contrario, depende de nosotros. ¿Te gustaría disfrutar de la experiencia de vivir en un país extranjero y conocer nuevas culturas? La Universidad de Granada convoca sus becas de movilidad internacional para 43 países extracomunitarios. Rusia, Israel, China, Brasil o Sudáfrica son algunos de los enclaves donde poder realizar estas estancias temporales. Si lo deseas, disponen de página de Facebook donde poder resolver tus dudas. El próximo jueves finaliza el plazo de presentación de solicitudes para las becas que oferta el programa Salvador de Madariaga.
Si este es tu último año de licenciatura o equivalente y te gustaría desarrollar tu proyecto de tesis doctoral, no dejes pasar la oportunidad. Un año más, la Fundación Universidad Sociedad de la Universidad Pablo de Olavide pone al alcance de los jóvenes titulados su programa de prácticas con el que intenta promover la inserción laboral de aquellos que se encuentran en situación de desempleo y superar así las cifras de su anterior convocatoria, situadas en un 35% de inserción. Mostradores de pescadería, en los cuales pues más del 50% son ya productos de acuicultura, salmón, rodaballo, dorada, lubina, que son las más abundantes, las más conocidas, y eso se une pues con otras especies que aparecen pues en la producción del esturión, se está trabajando también con el besugo. La verdad es que ya la acuicultura está en el día a día, está en los mercados, está en las pescaderías. La acuicultura se define como la acción de criar peces, moluscos, crustáceos y vegetación acuática en ambientes físicos controlados. El éxito de la acuicultura moderna se basa en el control de la reproducción, la biología y la alimentación de las especies, innovaciones tecnológicas que se llevan a cabo en CETACUA y en la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz. Estudio de futuro en uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento y diversificación para los próximos años. Aquí de manera tradicional en Andalucía, pues a través de las antiguas salinas, la combinación con la extracción de sal, se producía ya de manera controlada pues determinadas especies. Y eso provocó, pues, por ejemplo, que el desarrollo del conocimiento tecnológico en la reproducción, pues, por ejemplo, de la dorada y la lubina, estas dos especies estrellas ahora mismo a nivel no nacional, sino a nivel europeo, pues tuvo su origen precisamente en Andalucía y que después se ha extrapolado a todo el mundo. O sea que realmente todos están utilizando aquellas técnicas pues que inicialmente aquí empezaron. Tenemos muchas especies de peces, hay más de 25.000 especies de peces y solo unas pocas están siendo estudiadas y solo unas pocas están siendo de forma eficiente cultivadas y utilizadas en acuicultura. Y aún menos son realmente especies que podemos llamar especies domesticadas, especies de las que tenemos el conocimiento. En el tema de la acuicultura, nosotros tenemos una ventaja con respecto a la pesca extractiva, que es la disponibilidad del producto en cualquier momento. Entonces, pues determinados aspectos como es la regularidad de poder obtener un producto durante todos los días del año, independientemente de las condiciones climáticas que hay en el exterior, el hecho de tener garantizado un tamaño homogéneo y con distintos tamaños, de tal manera que productos que antes entendían pues que eran un poco ocasionales, que era difícil de acceder a ellos, como el pescado, pues la dorada o la lubina, o el salmón, que son especies que se denominan pues casi de élite, pues se han convertido y se han podido introducir a lo que es un menú diario en unas condiciones económicas realmente ventajosas. ¿Esto qué es entonces? Esto es un microchip de... Viene con un código de barras. Viene con un código de barras y lo puedes poner e implantar subcutáneamente y ya reconoce, marcas el animal, un macho, una hembra, en qué estado se encuentra y puedes hacer un seguimiento personalizado a lo largo del tiempo. Nuestros estudios en la Universidad de Cádiz
en el marco del Campus de Excelencia Internacional del Mar. Se ha centrado, por un lado, el estudio de los ritmos biológicos, la reproducción, la ingesta, la conducta, y estos procesos rítmicos están controlados de forma endógena por el organismo, son los que llamamos genes reloj, ¿no? Es importante conocer primero cómo se regulan los ritmos biológicos, porque en realidad uno de los problemas que presenta la práctica acuícola es que, como cambiamos las condiciones ambientales, estamos introduciendo distorsiones, por decir, en las señales que reciben los animales, y eso en gran medida afecta a los ciclos y a los ritmos biológicos, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, tenemos en el lenguado. La mayoría de los éxitos en la acuicultura del lenguado se obtienen con animales que son obtenidos del medio natural, animales salvajes obtenidos del medio natural, se domestican y son buenos reproductores. Cuando tienen progenie, los cultivamos y los mantenemos además en las mismas condiciones en las que están los adultos, vemos que son malos reproductores. Luego, otra de las líneas que tratamos de estudiar es qué es lo que produce que esos animales que nacen en condiciones de cautividad sean malos reproductores o malos animales en términos reproductivos, ¿no? En cualquier caso, los criterios de selección de las especies deben estar basados, evidentemente, en la importancia de la especie económica, o sea, que una especie tenga un mercado, y que además ese mercado, sobre todo al que va dirigido, tenga una fuerte implantación local. O sea, querer traer a una región geográfica una especie que naturalmente no se consume para implantar en la acuicultura normalmente da malos resultados. Yo creo que no todas las especies son susceptibles de ser utilizadas en la acuicultura. El atún es un ejemplo que cuesta mucho, pues porque es una especie que gran parte de la calidad de su carne está hecha por esa intensa actividad natatoria que tiene el animal. Eso, en condiciones de acuicultura, evidentemente está mucho más limitado, ¿no? La práctica acuícola debería mirar cada vez con más rigor qué es lo que pasa en la naturaleza e imitar qué es lo que pasa en la naturaleza. Muchas veces el problema que tenemos en la actividad industrial es que estamos mirando solo la producción rápida, la producción en términos de pocos meses, y eso desde el punto de vista fisiológico impone condiciones que son condiciones adversas para los animales, y muchas veces no estamos teniendo en cuenta que estamos hablando de unas que son especies diurnas, otras especies nocturnas, unas especies a las que le estamos dando de comer de día cuando a lo mejor sus ritmos biológicos dirían, o ellos en el medio natural comen de noche, y está en nuestro caso en hacer una acuicultura de calidad. Tenemos que ser capaces de hacer ver que el producto procedente de la acuicultura tiene tantas cualidades, no tiene por qué tener más, sino tantas cualidades como el producto de la pesca extractiva. Nosotros es que cada vez el producto del mar más va a depender de la acuicultura y va a quedar el relegado a un menor porcentaje lo que es procedente de la pesca extractiva. El año pasado ya la FAO decía que el 50% de la producción, diríamos, que se ha consumido a nivel humano procede de la acuicultura, a nivel mundial. Yo creo que somos inteligentes y yo creo que debemos de serlo, debemos de ajustar esa extracción del mar para que sea una extracción soportable, para que sea sostenible. Que la acuicultura sirva para dar un reposo a esa actividad extractiva que es la pesquería, que sirva o que debiera servir también para nutrir a nuestros océanos. Eso era uno de los objetivos en inicio de la acuicultura también, no solo producir, sino contribuir a la repoblación del medio natural. Thank you.
hablamos de crisis, yo siempre pregunto, ¿pero de qué crisis estamos hablando? Pues claro, todo el mundo ahora está asustadísimo por la crisis, porque está todo el mundo en el paro. Pero se olvidan de que hay 3.000 millones de personas que darían la vida por ir al paro. Y esta gente no se ha acordado a nadie. Pues la crisis, pero ¿cómo es que no estábamos indignados por la crisis hace 5 años? Con la de gente que moría de hambre. Entonces, si salimos de la crisis, tenemos que buscar fórmulas que salgamos todos. O sea, el modelo de Occidente de vivir en la opulencia ha sido porque hemos explotado la tierra y a una gran parte de la humanidad. Después de trabajar durante 25 años como director en una sucursal de una caja de ahorros, Joan Antoni Melé decidió dar el salto e iniciar una nueva aventura profesional y personal en el sector de la banca ética, un concepto financiero diferente, alejado de la especulación, cuyos productos no están condicionados por el mandamiento del máximo beneficio, sino por la inversión en economía real, priorizando proyectos de naturaleza social y sostenible. Hoy, Joan Antoni Melé es el subdirector general de Triodos Bank en España y se está convirtiendo en un referente del cambio de modelo que no cesa en el empeño de transmitir sus ideales en conferencias y medios de comunicación. Convencido de que otro mundo es posible, este incansable agitador de conciencias acudió a la Facultad de Económicas de la Universidad de Málaga para contagiar al público de su mensaje. Cuando era joven, a los 18 años, una vez que entré en una caja de ahorros a sacar un dinero y dije, uff, qué asco, digo, esto es lo último que haría en mi vida, es trabajar en un banco, una caja de ahorros, ¿no? Y pues toda la vida. Mi vocación es la enseñanza, me habría gustado ser profesor y fui profesor durante unos años. Dije, entro provisionalmente en una caja de ahorros y luego ya lo dejo. Pero me gustó, ¿qué es lo que me gustó? Pues tratar con la gente, ¿no? Y me di cuenta que a través del dinero se podían hacer muchas cosas. Entonces la gente venía a verme, unos porque tenían dinero, otros porque lo necesitaban, pero enseguida descubrí el aspecto social y la importancia del dinero y de tomar conciencia, ¿no?, del dinero. Pero me di cuenta que en los años 90 empezó a cambiar todo. Entonces, pero no en banca, toda la sociedad, ¿eh? Ya, para mí, la caída del muro de Berlín marca un cambio muy importante en el mundo. Toda la globalización y la obsesión por crecer rápidamente. Todos los bancos querían crecer mucho, empezaron operaciones financieras rarísimas. Esta gente que venía de grandes, gente inteligente, me decían, no, es que es muy inteligente, ha estado en Harvard. Pues yo no sé, un tipo de inteligencia, ¿qué quieres que te diga? A mí no les admiro. Yo admiro a la gente buena que pone al servicio de los demás aquello que tiene. Entonces, bueno, ha sido un modelo, incluso en este país veíamos gente que les nombraban doctor honoris causa en las universidades. Pero no habían aportado nada, porque compraban hoy por 10, mañana vendían por 10.000 y fíjate que listo. Pues ya hemos visto, ¿no? Algunos acabaron en la cárcel. Entonces todo este modelo ha sido un modelo de ir a la deriva y que hoy debemos replantearnos, bueno, qué hemos hecho mal. Todo decía Machado, es de necio, ¿no?, confundir valor y precio. Pues necios. La gente dice, ¿cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? Dice, ¿cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? Es diferente. Las cosas baratas tienen un precio oculto, que es el precio de algún sufrimiento humano o de alguna destrucción medioambiental. Cuando es más barato traer un kilo de manzanas de no sé qué lugar del mundo que el que estamos fabricando aquí, probablemente es porque hay un precio de destrucción del medio ambiente que nadie ha calculado y porque probablemente la gente que lo está cultivando en aquel país vive en condiciones mínimas sin ningún derecho humano. Hay que consumir productos ecológicos, productos locales a ser posible. El tema del comercio justo. No compres el café más barato. Compra café que sea respetado los derechos de la gente que produce café en Colombia o en Guatemala o en donde sea. Y son más caros, no es más caro, es el precio verdadero, el que permite que esta persona viva dignamente él y su familia. Porque esto, si no lo miras, si buscas lo más barato, tu hijo o tú mismo, cuando busques trabajo, te van a pagar un salario miserable. O el tema de la banca ética, es decir, no permitas que con tu dinero se hagan cosas en contra de tu voluntad. Hay gente que dice, es que este banco estoy harto, ¿por qué le sigues llevando tu dinero? O sea, haz que tu dinero esté invertido en cosas que coinciden con tus valores y con tus ideales. Comes the sun.
La parte de la responsabilidad de la universidad es muy grande. O sea, hay que perder el miedo a cambiar los programas. O sea, hay un programa y parece que lo importante es dar el programa y los contenidos. En la Facultad de Economía habría que estudiar ética, filosofía, arte, para que realmente fuéramos seres humanos globales con nuevas ideas creativas. Se estudia demasiada econometría, ecuaciones diferenciales. Está bien, pero no sirve. No sirve solo esto. Esto tendría que ser el foco, esto tendría que ser el, ¿cómo se llama?, la cuna de las ideas, de donde saldrían continuamente ideas para cambiar el mundo. Esto eran las universidades. Y se ha convertido, pues esto, en una fábrica de gente especializada. Sales y vas a la empresa y vas a hacer un trabajo y perpetúas el sistema. Llega el momento que habrá una masa crítica de gente y habrá este cambio. Yo no sé si lo veré o no, pero te digo, me da igual. Aunque supiera que no lo voy a conseguir, haría lo mismo, porque para mí es lo único que tiene sentido. Mira, yo hasta que me muera, yo voy a luchar por cambiar el mundo. Me dicen, es que no es posible, no lo sé, por mí no quedará. Se apuntan al carro de las nuevas tecnologías de la comunicación. Existen varias páginas para vivirlos de una forma diferente. Ya te hemos mostrado algunas, pero también en el programa de hoy veremos cómo esta celebración influye en la vida económica de la ciudad. En nuestra sección de consumo te vamos a ofrecer una serie de informaciones sobre los productos light. Quédate con nosotros porque te van a interesar. Tan solo en unos minutos daremos a conocer una serie de puestos de trabajo vacantes que nos proporciona el Servicio Andaluz de Empleo. Si crees que algunos pueden ser para ti, no te olvides de coger papel y boli para apuntar la referencia.